Bueno, vamos a seguir también con el metro. Claro, aunque específicamente tiene que ver aquí con el comercio ambulante, una serie de medidas que se han estado tomando en distintos puntos. Ahora tiene que ver con el metro Vicente Valdés, donde fueron desalojados. Max Frick tiene más detalles. Max. Hola, Max. Hola, Patio Humberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, esta es la novena estación del metro en el cual se aplica este plan de recuperación de espacios comunes, en donde efectivamente se desaloja a los comerciantes ambulantes que están instalados en ese lugar. Se provocó una polémica, claro, porque llegaron hasta este lugar efectivamente algunos comerciantes que dicen que mantienen algunos permisos transitorios que son de un semestre y que los habían cancelado recién en el mes de julio para estar en las afueras precisamente del metro Vicente Valdés, que está en Vicuña Maquena, muy cerca del paradero 14, es un lugar además donde confluyen dos estaciones de la línea 5 y la línea 4, por lo tanto es un lugar de gran tránsito de pasajeros en este sector de la comuna de La Florida. Por eso llegaron autoridades, la delegada presidencial, el alcalde de La Florida, carabineros, junto también a autoridades del metro para anunciar que se va a retirar todo el comercio ambulante de ese sector. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, anoche retiraron algunos puestos que estaban en ese lugar y procedieron a instalar una suerte de maceteros con plantitas en sector para evitar que los comerciantes ambulantes se vuelvan a instalar por lo menos en las afueras, en los accesos al metro Vicente Valdés, tanto en la vereda oriente como en la vereda poniente de Vicuña Maquena. Lo cierto es que las autoridades anunciaron que este plan va a continuar de forma transitoria en otras estaciones. Esta es la novena, ya lo decíamos anteriormente, había sido Universidad de Chile, Santa Ana, Estación Central, Unión Latinoamericana, donde recordarán ustedes imágenes realmente impresionantes de los accesos al metro totalmente tomados por el comercio ambulante, en donde se podía transitar con suerte por un espacio muy reducido para llegar hasta el sector de las boleterías. Bueno, dicen las autoridades que el problema no es el comercio ambulante, sino lo que se esconde detrás de esto. Hay mafias de delincuentes que se esconden detrás de esto. También hay artículos robados que llegan hasta este lugar. Son muy pocos los comerciantes, decían que realmente trabajan honestamente. Bueno, algunos de ellos llegaron a manifestarse durante esta jornada también para exigirle al alcalde una reunión porque ellos dicen habían pagado su permiso que les facultaba, por lo menos transitoriamente, a trabajar en ese sector de la estación Vicente Valdés hasta el 31 de diciembre de este año. Habían cancelado este permiso semestral solamente ahora en el mes de julio. Por lo tanto, dicen que se sienten engañados. Fueron cerca de 120 mil pesos lo que pagaron estos comerciantes por estos permisos. Vamos a escuchar declaraciones del propio alcalde, también de carabineros, que dan cuenta de esta situación en la cual se están despejando varias estaciones del metro que estaban prácticamente tomadas por el comercio ambulante, y no solamente las partes externas, sino también al interior e incluso en los andenes, donde se dificulta también el tránsito de los pasajeros. Escuchemos. Hay delitos aparejados que no solamente están relacionados con el comercio ilegal, sino que también con incivilidades y delitos como los robos violentos, los robos por sorpresa, tráficos, etcétera. En un trabajo también en conjunto y coordinado, en coproducción de seguridad con el municipio de la comuna de La Florida, lograr mantener esta tranquilidad a partir de la sola presencia, porque la sola presencia del carabinero permite prevenir. Por alguna razón misteriosa, sucesivos gobiernos habían perdido la convicción de defender este espacio que nos pertenece a todos. Tal vez porque nos dolía el corazón ver a personas sin trabajo, decíamos, bueno, hay que darles una oportunidad, ¿no? Cuando nos decían, nos cortan las manos, nos temblaba la firmeza de convicciones, hasta que un día nos dimos cuenta que por esta cobardía colectiva de la clase política habíamos renunciado a defender lo que le pertenece a todos, el metro, el espacio público, las plazas, las calles. Y de la noche a la mañana se instalaron los comerciantes ambulantes, ya no el que no tenía que trabajar, sino el que pertenecía a una red de distribución de productos robados. Con eso, primero, recuperamos un espacio de mejor calidad para los ciudadanos y, en segundo lugar, impedimos que se produzcan enfrentamientos entre la policía y los ambulantes. Bueno, no solamente se ubican estos maceteros en este sector estratégico donde antes se ubicaban los comerciantes ambulantes, sino que también en horarios, por ejemplo, como entre las 7 y las 15 horas y posteriormente hasta las 21 horas, se despliegan 15 carabineros más en estas estaciones, y ya lo decíamos 8 anteriormente, 9 ahora con Vicente Valdés. Además, se aumenta de 2 a 6 el número de vigilantes privados para
efectivamente poder supervisar que no se vuelvan a tomar estos espacios públicos que muchas veces, lo decían las autoridades, lamentablemente trae aparejado comercio ilegal, artículos robados. Es sabido que si una persona compra un artículo que tiene origen ilícito, también está participando de este delito por un delito de receptación, así que hay que tener mucho ojo cuando se compra en el comercio informal. Ya lo decíamos al comienzo de este despacho, llegaron estos comerciantes indignados porque dijeron que los citaron a ellos a una reunión a las 8 de la mañana a la Municipalidad de La Florida y claro, se encontraron con que las autoridades no estaban ahí, sino que estaban en este punto de prensa y se sintieron engañados, así que llegaron hasta la estación Vicente Valdés para tratar de conversar con el alcalde. El alcalde dice que estos permisos transitorios pueden ser cancelados de forma unilateral por el municipio porque son solamente permisos provisorios, pero claro, ellos se sentían engañados porque decían que los habían pagado recién en julio, hace tan solo un mes, y era un permiso de un semestre hasta finales del mes de diciembre de este año. Vamos a escuchar precisamente a estos comerciantes informales que estaban establecidos ahí, algunos con permiso, otros no, ellos eran bastante honestos, que nos decían que ellos no quieren ser trasladados porque saben la solución que le van a dar, que es llevarlo finalmente a otro lugar. Ellos quieren seguir trabajando en Vicente Valdés porque, claro, es un punto donde confluye gran cantidad de pasajeros del Metro de Santiago. Escuchemos lo que nos dicen junto a personas que también han visto que la mayor parte de las estaciones del metro ya están un poco más despejadas y es de más fácil acceso con este plan para recuperar estos espacios públicos. Escuchemos. No tiene sentido que dejen a tanta gente sin trabajo en la situación económica, en la crisis en la que estamos, que no nos den ninguna alternativa, que ni siquiera sean capaces de conversar con nosotros. Es una falta de respeto para los trabajadores, porque nosotros somos trabajadores, no somos limosneros, no somos ladrones, como quieren hacerle creer al país completo. En el otro lugar donde los van a reubicar ya hay personas trabajando. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Nos transmiten el problema a nosotros para que nosotros lleguemos con nuestra mercadería a discutir, a pelear con la gente que ya lleva tiempo ahí. Y ese es el trabajo de ellos. Pusieron maceteros ahí para que no llegaran. Yo vendo cosas perecibles, perdí todo, todo. ¿Tiene su patente? Está mi patente al día, pagada, inclusive he pagado más que el Unimar. Mira, todos estamos con las patentes, ¿por qué no nos dijeron antes? ¿Por qué? Sí, habían comerciantes que, claro, ponían acá, sí se ponían para entorpecer la ciclovía. Mucho menos ambulantes que antes. Antes estaba lleno en todas las partes de acá abajo. Pero ahora, con suerte, se ven uno o dos, máximo tres. Dentro del metro. ¿Hay menos ahora? Sí. ¿Qué le parece eso? Da un poco más de seguridad. Perfecto. Muchas sí, gracias. Y se puede transitar con mejor, de mejor forma también. Perfecto. Bueno, Pati, Humberto, parece que este es un problema que va a seguir porque en este caso los comerciantes sí, o por lo menos este grupo que llegó hasta la estación Vicente Valdés, sí tenían un permiso transitorio que es de un semestre para poder trabajar en el Metro Vicente Valdés, así que vamos a ver qué pasa con esta polémica, si los reubican en este sector o ellos insisten en seguir en esa estación del metro. Claro, y que es una realidad, un problema que se está dando en varios puntos de la región metropolitana y también en otras regiones, así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Muchas gracias, Max, por esta información. Muy buenas tardes. 1:52, nos vamos a ir a una pausa bien breve. Gracias. Y al regreso vamos a seguir en la audiencia del control de detención de Héctor Yaitul, porque se tomaron.